En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, soy Paola López Vargas y los saludo con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. Como siempre, agradecemos a quienes nos siguen a través de la página www.enlacetelevisión.com, quienes lo hacen a través de sus dispositivos móviles y quienes reportan sintonía desde la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta a través del canal 102 de UNE. A continuación, nuestros titulares. Una nueva emergencia se registró al interior de la refinería de Barranca Bermeja. Esta vez se trata de un incendio en la planta de parafina y fenol. Y en otra información, la Fiscalía imputa más de 300 hechos a postulados del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Detalles de esta y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Registraduría Nacional del Estado Civil envió comunicado al gobernador de Santander, Didier Tavera, pidiendo evaluar cambio de fecha para votaciones del plebiscito revocatorio que estaba programado para el próximo 18 de junio. Profesores se movilizaron para exigir al gobierno nacional cumpla con pliego de peticiones. 20 días de paro cumplieron los docentes. Se adelantan obras de pavimentación en la transversal 60 del barrio Las Granjas. Los trabajos son adelantados con personal de la Secretaría de Infraestructura. Habitante de calle cayó en el patio de una vivienda en el barrio El Parnaso. La mujer, según algunos testigos, estaba huyendo al parecer de un robo que minutos antes había cometido. Y en deportes, niños de la ciudad entrenan para la batalla de arqueros que se realizará en los próximos días en el nororiente de la ciudad. Y al cierre, el próximo domingo Comunidad Católica del barrio El Parnaso realizará Bingo Bazar para trabajos de remodelación de la parroquia. Con el patrocinio de Barsol Ecológico, Barsol Aroma Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de la información. Organismos de atención y prevención de desastres atendieron una nueva emergencia al interior de la refinería de Ecopetrol. Esta vez el incendio se presentó en la planta de parafina y fenol. Ese es el momento en el que los organismos de atención y prevención de desastres atienden la emergencia que se presentó al interior de la refinería. Esta vez la planta de parafinas y fenol sufrió un escape, lo que generó un grave incendio. A las 12 del mediodía se presenta un incendio ahora en la planta de parafinas y fenol del complejo industrial. Fue un escape que se presentó en el indicador de nivel del DRUN 1101 de la planta de tratamientos con hidrógeno de la planta de parafinas. ¿Sí? Un incendio ocasionado por la liberación de hidrógeno a la atmósfera. La emergencia, según Daniel Sosa, se debió a una falla en un empaque de la planta que tuvo que ser sacada de funcionamiento. Una vez se identifica por unos compañeros de mantenimiento que estaban adelantando labores en unos equipos aledaños a donde se presentó el incendio, pues los operadores de la planta con el equipo de prevención y control de emergencias extinguieron el incendio. Se debió sacar de servicio la planta y pues en este momento se encuentran analizando los trabajos a adelantar para poderla arrancar nuevamente. En menos de 24 horas ya se han presentado dos incendios al interior de la refinería. Bastante preocupante y más, precisamente hace un año, por los mismos meses, por el mes de mayo, junio, se habían presentado cuatro incendios, dos de ellos se presentaron en un mismo día. Un año después volvemos a presentar dos incendios, uno el día de ayer, otro el día de hoy. Nosotros hemos venido manifestando a la opinión pública como organización sindical, también como miembros del Comité Cívico por la Defensa de la Modernización de la Refinería, el estado técnico en que se encuentra la refinería. Denuncia el sindicalista que los equipos de la refinería ya cumplieron sus años de vida útil, por lo que se registran estas situaciones. Por ejemplo, el reactor que ayer falló presentó una fisura, es decir, la metalurgia se rompió
del equipo en la parte inferior, diciéndoles, poniéndole en conocimiento que son metalurgias de espesor de 3 pulgadas de espesor aproximadamente, pero un equipo que estaba diseñado para 20 años de operación y encontramos que lleva 38 años operando. En las próximas horas la Unión Sindical Obrera solicitará una reunión urgente con el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, para poner en conocimiento el estado en el que se encuentra la factoría. La Fiscalía imputa más de 300 hechos a postulados del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. La audiencia se desarrollará hasta el próximo 8 de junio en la ciudad de Bucaramanga. Por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, desaparición y desplazamiento forzados y exacciones, es decir, cobros injustos, entre otros, Jorge Daniel Aguillón, alias Alexander o El Soldado, y 51 postulados más del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas son imputados por la Fiscalía en la audiencia que se adelanta desde el pasado 23 de mayo y que culmina el 8 de junio próximo en la ciudad de Bucaramanga. Son alrededor de 300 hechos cometidos entre los años 1993 y 2006 en el departamento de Santander. Entre tales hechos hay casos emblemáticos como los homicidios del sargento Juan Cristóbal Martínez y el agente Henry Vargas Ramírez el 22 de noviembre de 2000 en el corregimiento del centro del municipio de Barranca Bermeja, donde además resultaron heridos los agentes Carlos Fuentes Gil, Jaime Pavón Caicedo y Gerardo Coronel Quintero y los tenientes Alexander Durán Díaz y Alexander Acevedo Ramírez. Según las investigaciones, las víctimas se encontraban inmovilizando un carro tanque que contenía 55 galones de combustible hurtado del tubo de Ecopetrol cuando fueron atacados por los paramilitares. Este hecho fue confesado por integrantes de las autodefensas que operaban en la zona y que hacían parte del cartel de la gasolina. La Registraduría Nacional del Estado Civil envió carta al gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, donde le pide el cambio de la fecha que ya se había pactado para el referendo revocatorio. Advierte la Registraduría que, como se había solicitado en dos oficios anteriores, de mayo 22 y mayo 25, es imposible realizar el 18 de junio el certamen electoral en Barranca Bermeja para el referendo de revocatoria del alcalde Darío Echeverry Serrano. El documento, con copia al Ministerio del Interior y la Procuraduría General de la Nación, dice: se le reitera la importancia de revocar el decreto 00100 del 18 de mayo de 2017 y en su lugar convocar a este evento electoral el 2 de julio de 2017, fecha en la que se garantiza la organización satisfactoriamente. Frente a este requerimiento por parte de la Registraduría General de la Nación, el gobernador Didier Tavera no se ha pronunciado. Muy bien, en el set de Enlace Noticias se encuentra Mayela Ulloque, secretaria de Gobierno, para hablarnos de las conclusiones del seguimiento de este Consejo Nacional Electoral en la Sala de Juntas de la Alcaldía. Doctora Mayerly, muy buenas tardes, bienvenida a Enlace Noticias. Hola, muchas gracias y pues un saludo para todas las personas que en estos momentos disfrutan del programa del noticiero de Enlace. Doctora Mayerly, ¿cuáles fueron esas conclusiones que se dieron después de esa reunión? Bueno, el comité se realiza pues por solicitud de la Registraduría con el ánimo de conocer en qué va todo el proceso de lo que es este mecanismo de participación ciudadana. Establece que hay inscritos en la Registraduría 4 grupos que están promoviendo la revocatoria por el sí y 14 grupos para promover la abstención a participar de este mecanismo. Recordar que como este es un proceso de consulta únicamente, pues no se puede determinar ley seca, que es de libertad pues de la Secretaría de Gobierno, la cual pues nosotros no vamos a hacerla. Y asimismo no hay certificado electoral expedido por parte de la Registraduría porque es simplemente un mecanismo de consulta. Entonces estas fueron las conclusiones. Asimismo, el próximo viernes 2 de junio la Registraduría hará el sorteo de quiénes son las personas que después de haber sido inscritas por ley serán los jurados de las mesas de votación, que son 199 mesas en los diferentes puestos de votación que se van a tener dentro del municipio. ¿Cómo recibió la Administración Municipal la comunicación que hemos dado a conocer hace unos minutos en donde se solicita un cambio de fecha del 18 de junio para el 2 de julio? ¿Sí es posible hacer ese cambio? Bueno, la verdad nosotros hasta el momento solo podemos atender lo que mande o lo que envíe directamente pues el gobernador de Santander, porque fue él quien emitió el decreto, ¿no? O sea, como sabemos, esto es un proceso que se está dando contra nosotros, contra el actual alcalde de Barranca Bermeja. Nosotros lo que hemos garantizar es toda la seguridad dentro del municipio para esta situación, pero dependemos obviamente de las directrices del señor gobernador, hasta tanto
El proceso va para el 18 de junio, mientras no se diga lo contrario, y estamos preparados, pues, por eso el punto de seguimiento, del Comité de Seguimiento Electoral también busca hoy garantizar la seguridad en todo el municipio de Barranca Bermeja frente a estas situaciones. Afortunadamente en la ciudad somos expertos y tenemos pues muy buena experiencia en este punto y no hemos tenido ningún problema de seguridad y esperamos que se pueda seguir dando. Como hay tantos grupos inscritos, pues obviamente la registraduría en el próximo comité también nos dará más requisitos que se deban tener para el momento de las mesas de votación, pero en estos momentos reiterar que hay 14 grupos por la abstención y 4 por el concepto de revocatoria al sí. Entonces, y lo más fundamental, no hay ley seca y tampoco va a haber certificado electoral expedido por la registraduría, porque incluso en el documento ya lo manifiestan que no tienen recursos. Finalmente, y breve, doctora, ¿cuál es ese mensaje para la comunidad con respecto a este tema? Bueno, yo hago un llamado simplemente a la total, a la tolerancia, a la tranquilidad absoluta. Esto es simplemente un proceso de consulta. Y que pues en estos momentos los únicos grupos que están inscritos son estos. Hemos conocido, sobre todo los fines de semana, de algunos procesos que están generando polarización en la ciudad. Consideramos que eso no le hace bien a la ciudad. Debemos prevalecer porque realmente hay un orden. Desde la Secretaría de Gobierno, en cabeza de la que yo estoy, de la Secretaría de Gobierno, como Mayerlo y yo, y en cabeza de nuestro alcalde, seguimos trabajando día a día con nuestros temas normales, como lo hemos manejado, como lo mencionábamos esta mañana, con el tema de posconflicto, con todo el tema de resolución que se dio con el corregimiento del centro, y no vamos a desviar nuestra atención frente a esa lo que realmente nos compete como funcionarios públicos, y es seguir trabajando por la ciudad. Doctora Mayerly, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Enlace Noticias. Y les cuento que también los docentes continuaron en esta protesta que ya lleva más de 20 días en cese de actividades. Esto se cumplió en el paro de los profesores que salieron a reclamarle una vez más al gobierno nacional que haya algún acuerdo para poder regresar a las aulas a más de 8.500.000 niños. 20 días cumplieron en paro los docentes del país. Aseguran que el gobierno nacional no ha tenido voluntad para negociar con ellos porque argumentan no tener dinero para cumplir con algunas de sus peticiones. No puede sentarse en una mesa de negociación en un país que acaba de recibir una reforma tributaria regresiva que afecta fundamentalmente a la clase media y a los más pobres, decirle a la gente que aceptemos un aumento simbólico cuando la realidad es que la inflación y la devaluación en Colombia están afectando a los colombianos más pobres. Y eso, entre eso estamos incluidos los maestros. Entonces, en ese sentido, es muy clara la posición de la FECODE de que no nos levantamos, ¿cierto?, o nos levantamos de la mesa porque sencillamente el gobierno no tiene la voluntad política para hablar del presupuesto para educación. El ajuste salarial es uno de los requerimientos de los maestros. A esto se le suma, según ellos, la mala prestación en servicios de salud y el deterioro en las estructuras físicas de los planteles educativos. El tema ahí es que cuando se habla del tema salarial, cierto, el gobierno ha intentado confundir a la opinión pública. Nosotros en el 2015 habíamos hecho una negociación con el gobierno y para asimilar el trabajo profesional, o sea, el salario profesional de los maestros, se han acordado 12 puntos porcentualmente, ¿cierto?, para nivelar un poco a los maestros en comparación a otros profesionales en Colombia. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos asegurado el 2%, pero el aumento pírrico que propone el gobierno del 0.15 y después el 0.36 es una cosa ridícula. Ellos esperan que en las próximas horas las partes logren llegar a un acuerdo definitivo. Y no podemos mentirle al país, ¿cierto? Y volver un tema de negociación, volverlo una guerra, echándonos a los padres de familia y las madres de familia diciendo que los estudiantes no van a tener vacaciones. Eso no es cierto. Toda negociación con la Federación Colombiana de Educadores y con los maestros y maestras implica una recuperación de tiempo en los términos de la negociación cuando se den. Y eso quiere decir que vamos a cumplirle a los estudiantes nuestros, ¿cierto?, con las recuperaciones de los tiempos. La caravana en la que partieron los profesores como protesta, al parecer por la falta de atención gubernamental, recorrió las principales avenidas del puerto petrolero. Inmobiliaria líder en la prestación de servicios inmobiliarios abre sus puertas en el puerto petrolero. Recibe asesoría personalizada en su oficina ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada.
Y espera al volver de la pausa información sobre la nueva Junta de Acción Comunal del barrio La Libertad. Ya regresamos con más Enlace Noticias. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co, línea de atención al cliente, o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilado por servicios. En Senautos Motor S.A. Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017, Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo, La Quinta, 26 años con los mejores precios. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. En el Dorado Center celebramos el mes de las madres por lo alto. Realiza compras desde 40 mil pesos y participa por uno de los dos bonos de 500 mil pesos en efectivo. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Un líder es innovación, es todo terreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Precios de locura en el aniversario La Quinta. 20% en referencias seleccionadas. Acción, Fabuloso, Suavitel, Ajax, desodorantes. 20% en todos los enjuagues Plax Colgate. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Continuamos con más Enlace Noticias. Un habitante de calle cayó al patio de una vivienda en el barrio El Parnaso. Según los testigos, la mujer estaba huyendo de un robo que minutos antes había cometido. Un gran susto se llevaron los habitantes de una casa ubicada en la calle 62 del barrio El Parnaso. Una habitante de calle cayó al patio de la vivienda cuando aún todos dormían. Esta mañana, tipo 6:30 de la mañana, yo me encontraba durmiendo. Debido a los gritos, una persona no sabía quién era una indigente. Acá en el barrio Parnaso, cayó acá en el techo de la casa, al caer en el techo ella se brincó para el patio nosotros. Acá hoy un hermano la sacó y la tuvimos acá afuera. Según la afectada, a quien cubrimos su identidad por seguridad, la mujer al parecer venía huyendo de una vivienda a donde había ingresado a robar. Vecinos de la parte de atrás de la calle 61, esto nos decían que ella había entrado a la casa. Supuestamente que le había robado un celular. Al ver que ella se sorprendió, entonces ella se montó a los techos y cayó al techo acá el de nuestra casa. Agrega la víctima que se sienten azotados por los habitantes de calle que día y noche merodean el sector. Por favor, le consigan un albergue a los indigentes, porque nos tienen azotados acá en el barrio Parnaso. Ya hasta en el día, hasta la mañana se nos meten a las casas, más que todo por los techos. La mujer implicada en el hecho finalmente fue conducida por la Policía Nacional. Y preste mucha atención a la siguiente información. Si usted consume Vitanicol Francesa, un suplemento dietario que fue creado para adelgazar, su salud podría estar en peligro. La Secretaría de Salud Municipal alertó sobre un medicamento que tiene el registro sanitario de INVIMA vencido, lo que prohíbe su comercialización. Nosotros estamos alertando a la comunidad de Barranca Bermeja para que se abstenga de adquirir y consumir un suplemento dietario que se llama Vitanicol Francesa, que el INVIMA ha podido reportar 7 casos de reacciones o de eventos adversos relacionados con el consumo
de este suplemento dietario. Por eso estamos diciendo a Barranca Bermeja que se abstenga de consumirlo en presentación tableta. La Secretaría de Salud ha hecho un barrido por las tiendas naturistas que son los potenciales distribuidores de este suplemento dietario y hemos encontrado que en 10 de ellas, 7 no lo conocen, por lo tanto no lo comercializan, y en 3 de ellas encontramos presentaciones en jarabe de 300 mililitros y granulado en 250 mililitros. Preste mucha atención a los síntomas que puede padecer si consume el medicamento que fue creado para adelgazar. Si lo están consumiendo, que lo suspendan aunque no tengan síntomas. Los síntomas que está generando este suplemento dietario es hemorragia conjuntival, hemorragia uterina, desgano, desaliento, desvanecimiento. Por lo tanto, nosotros estamos enviando la alerta a Barranca Bermeja para que se abstenga de comprar e ingerir este suplemento dietario que se vende en tiendas naturistas. Las autoridades de salud hicieron un llamado a que los ciudadanos denuncien el establecimiento público donde aún se comercializa este medicamento. En las últimas horas, los entes competentes hicieron visita a los diferentes locales comerciales donde se venden productos naturistas para contrarrestar la venta de Vitanicol. Y en Expo Eventos se cumplió un encuentro entre el director de la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normatividad. En la actividad se habló sobre reintegración a la vida civil de actores al margen de la ley. Yo, Sus Mitrotti Ventura, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, se encuentra en Barranca Bermeja para exponer ante empresarios la política de reintegración del gobierno nacional del presidente Santos. Esto es producto de la visita que tuvimos hace 2 meses, tanto a Puerto Berrío, Puerto Boyacá y Barranca, en donde las fuerzas vivas, los empresarios, las alcaldías, la academia, los medios de comunicación me pidieron mayor difusión y socialización de los resultados de la política de reintegración. Hoy vamos a tener un grupo de empresarios que quisieron acoger nuestra invitación para presentarles cuáles son los resultados de esta política. El director Mitrotti indicó cuáles han sido los resultados que hasta ahora se han dado por parte de su agencia. Colombia, lo que hemos hecho es atender a casi 50 mil personas que voluntariamente se acogieron a la oferta del Estado en materia de reintegración. Hoy le puedo decir que de esas 50 mil personas sabemos que el 90% llegaron afectadas psicológicamente, producto de un trabajo articulado, serio, metodológico. Hoy el 93% de las personas no están afectadas psicológicamente, no representan un riesgo para nadie, ni para su familia, ni para la comunidad, ni para los empresarios que le abren espacios. El 76% de la gente que recibimos llegó como analfabeta. Hoy el 82% no son analfabetas. El encuentro entre el director Mitrotti y los empresarios se da en Expo Eventos desde las 10 de la mañana. La comunidad que vive en el sector de La Chava pide intervención para el arreglo de esta arteria vial. Carolina Cantillo estuvo en el lugar y nos preparó el siguiente informe. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro aquí en el sitio conocido como La Chava, en la vía al corregimiento El Llanito, en donde la comunidad pues ha manifestado su inconformismo ante el mal estado de la vía. Precisamente me encuentro con uno de sus habitantes. Él es el señor José Isabel Cadena. Él es un hombre pues discapacitado, a quien se le dificulta cómo se encuentra esta vía para poderse trasladar. Él hoy hace pues un llamado a las entidades correspondientes para el arreglo de esta vía, que durante muchos años pues ha sido como un sitio turístico para muchas comunidades que vienen pues a bañarse aquí a la Ciénaga. Él es José Isabel Cadena. Él, como lo pueden ver, es una persona discapacitada, quien diariamente tiene que transitar por este camino. Parte de esta carretera es totalmente dañada, y quiere hacerle un llamado a las entidades correspondientes. Muy buenas tardes, don José. Háblenos acerca la situación que se viene presentando en esta zona de Barranca Bermeja. Buenas tardes. Pues esta mañana estuvieron visitándolo aquí la agricultura y le dijeron que no iban a colaborar con esto, con la carretera, porque esto tiene como unos 15 años que no le pasan un asfalto, no le pasan nada, la mera cuchilla, y mire lo que hay ahí es puro escombro echado, pura cosa echada, piedra echada, puro pulmón lo que hay ahí. Don José, háblenos, digamos, cómo es que usted se tiene que trasladar, sus hijos los tienen que cargar para poder salir de este lugar. Los cargan casi como 400 metros, que me cargan de aquí para afuera cuando me queda mal, porque directamente la cita, o sea, hasta pierdo cita cuando llueve, cuando llueve así mucho, me toca que quedarme acá porque no tengo vía.
Sí, no tengo vía ahí. Bueno, también vemos que este es un lugar que muchos barranqueños vienen a visitar, es un sitio turístico, ya muchos no quieren venir al lugar. No, sí, verdad es sí, que no vienen, porque es que aquí entra mucha gente turística que a bañarse, a... Mire cómo están esos los negocios ahí de la comida, de la piscina, eso no vienen nadie, porque mire cómo van a entrar por la vía, que está bastante deteriorada, sí, bastante deteriorada la vía. Bueno, gracias, don José. Bueno, esta es la situación que se viene presentando aquí en este lugar conocido como La Chava. Ellos aseguran que durante muchos años, pues, la vía se ha venido deteriorando. Gran parte de esta vía ya está erosionando y cuando llueve, para poder transitar por ella es imposible. El llamado, pues, es a las entidades correspondientes, pues, que se han comprometido en arreglar esta vía para que lo hagan lo más pronto posible. Este es un informe de Carolina Cantillo para Enlace Noticias. Gracias. Estamos a la espera de la respuesta de la Secretaría de Infraestructura con respecto al deterioro de esta vía. Y en otra información, la personería municipal exaltará la labor cumplida por los últimos personeros de Barranca Bermeja. Pedro Severicia tiene los detalles. Pedro, adelante, ¿y de qué se trata la actividad? Saludos, compañeros en estudios, amables de la audiencia de Enlace Noticias. Se cumple esta noche una importante y muy curiosa reunión en la cual participan los expersoneros de Barranca Bermeja desde 1991. Andrés Manosalva, quien es asesor de despacho de la personería municipal. Con las buenas noches, señor asesor, explíquenos en qué consiste esta convocatoria. Bueno, esta es una actividad que se está generando en el marco de un gran proyecto que lidera la personería municipal del rescate histórico de nuestra ciudad. Lo hemos hecho a través de nuestros medios, tenemos una sección denominada De Dónde Venimos, en donde vamos a diversos lugares a preguntar por qué el barrio se llama La Campana, por qué se llama el Puente Picapiedras, por qué se llama la Plaza Satélite, y recordar un poco con personas de el origen de estos nombres. Y adicionalmente, con el señor personero, pues hemos concretado una actividad bien importante, que es la reunión de todos los personeros desde el año de 1991, en donde destacamos al doctor Jorge Amorocho, José Cortés, el doctor Leonardo Gómez Acevedo, la doctora Dani Gómez, la doctora Solángel Montoya, entre otros, incluyendo a los familiares del doctor Antonio Gómez, personero municipal desde el año 2004 al 2008, quien lamentablemente falleció en años anteriores. ¿Se cumple esa reunión cuándo? Esa reunión se estará celebrando hoy, es en el marco de las actividades de la celebración del Día de la Familia de la Personería, y bueno, tendremos esta oportunidad de tenerlos a todos allí, y el personero les entregará a cada uno una condecoración a partir de cada uno de su periodo de gestión. Y bien, nos salvan hablando de esta importante y muy curiosa, digo, la reunión de los expersoneros de Barranca Bermeja en esta noche. Continúen ustedes con más información. Muy buenas noches. Pedro, gracias. La Junta de Acción Comunal del Barrio La Libertad está lista para poner en marcha la gestión de sus nuevos dignatarios. Trabajo con la comunidad es la consigna de la nueva Junta de Acción Comunal del Barrio La Libertad, que se prepara para tomar posición oficial el próximo 4 de junio. Sobre la figura, su conformación y tareas habló con Enlace Noticias el presidente electo Eric Velázquez Becerra. Este proceso lleva más de 8 meses y a partir del 22 de mayo del 2017, con resolución número 077, empezó a ejercer la nueva Junta de Acción Comunal del Barrio La Libertad. Estamos facultados porque fue expedida por la Secretaría de Gobierno y el trabajo que piensa hacer la Junta es trabajar de la mano con la comunidad. El posicionamiento contará con la presencia de la administración local, líderes comunales, empresarios y escuelas de formación de la ciudad. Este domingo también le hacemos la invitación a la comunidad de Barranca y a la comunidad de Barrio Libertad a la posesión de la nueva Junta. ¿Dónde va a ser? En la cancha Libertad, el 4 de junio a las 4 de la tarde. Presidente Nelson Corena, tesorera Eddie Ariza, secretario Ricardo Quintero y fiscal Erwin Alonso Pérez. Se espera de la misma manera que haya afluencia de los habitantes del barrio para que los mismos conozcan de primera mano el proyecto de la nueva administración. Espere después de la pausa detalles de la batalla de arqueros que se desarrollará en el nororiente de la ciudad. Ya volvemos con más Enlace Noticias. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co.
Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer es garante de calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. La felicidad más grande del mundo se resume en una sonrisa de mamá. ¡Feliz día, mamá! Un mensaje de Crediaportes como Ultrasan. Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Qué rico! Mariachi Internacional Nuevo Jalisco. Más de 20 años cantándole a Barranca Bermeja. Lo mejor para celebrar sus fiestas. Somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales. Contáctenos al 310-321-5000. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. Minutos de la tarde y ya está aquí toda la información deportiva. Niños de Barranca Bermeja se preparan y entrenan para demostrar su talento como guardametas en la batalla de arqueros más importante que se realizará en los próximos días. La batalla de arqueros es el torneo esperado por los clubes de la ciudad. Es así que desde ya el Club Deportivo Galán prepara a sus deportistas para este campeonato. Ya es una preparación de hace 4 años. Los niños más antiguos tienen 4 años, vienen trabajando conmigo en el club. A medida de cada año van ingresando nuevos arqueros, nuevos niños, entonces se inicia un proceso con estos, pero sin acabar o de pronto detener el proceso que ya se lleva con los niños más avanzados. Esta temporada los muchachos están un poco más entusiasmados porque esta es un torneo, una competencia más enfocada a la habilidad personal o individual de cada uno de los muchachos. Destreza, agilidad y reflejo, entre otras las habilidades que viene practicando el club con sus guardametas para poder estar dentro de los mejores. Precisa pues varias actividades de reacción, de velocidad, potencia de pierna. Es muy importante el trabajo de saque porque la competencia precisamente es eso, ¿sí? Se vale anotar goles utilizando los tres tipos de saque: saque con la mano, saque de piso y saque a media altura. Entonces se trata de trabajar más que todo esa parte y fortalecer esas características del portero. Los niños arqueros esperan con ansias este torneo para mostrarse como los mejores de esta competencia. Importante porque ahí pueden haber personas que nos pueden estar mirando y llevar para otros clubes de Colombia y también del exterior. Hemos trabajado lunes y martes de toda la semana. Los entrenamientos de arquero han sido muy duros. En reacción, físico y lo demás. Sí, yo fui campeón de la batalla del año pasado y este año espero ganarla otra vez. El torneo de la batalla de arqueros se desarrollará a mediados del mes de junio. El equipo de rugby femenino de la ciudad está listo para enfrentar a Spartans de Bucaramanga en un juego más del campeonato de esta disciplina deportiva. En la cancha de Cotraeco se enfrentarán el Club Templarios de Barranca Bermeja con el equipo Spartan de Bucaramanga por una nueva fecha del campeonato de rugby femenino que se juega en la ciudad. Este deporte se trata de mucha agilidad, mucha fuerza y rapidez. Y esa es pues nuestra estrategia, ser rápidas al momento de atacar y muy fuertes al momento de defender. Hacer un juego rápido, vamos a tratar de abrir el balón de una manera segura para que llegue a las puntas y de esa manera poder penetrar y poder hacer la mayor cantidad de puntos posibles. Sin lugar a dudas, se vivirá un encuentro con la rapidez, la agilidad y la fuerza. Las chicas de la ciudad preparan su estrategia para llevarse el triunfo.
La estrategia es ganar, como lo dije en un principio, este deporte es de mucha fuerza y vamos a utilizar toda nuestra fuerza para poder ganar y poder llegar al final. Siempre pues, para ganar experiencia, siempre, aunque perdamos, eso es una ganancia para nosotras. Somos un equipo nuevo y así vamos avanzando. Y las estrategias, la misma que con la que vamos a utilizar con este equipo, vamos a ser un poco más inteligentes, vamos a pensar rápido y a ganar, a hacer la mayor cantidad de puntos. Vamos a ver si nos funciona. Ganando el compromiso, el equipo femenino del Puerto Petrolero ascendería al segundo puesto del torneo, mientras que la visita busca reafianzar su táctica de juego para salir de la última posición en la que se encuentra. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Y espera después de la pausa detalles del Bingo Bazar que se realizará en la parroquia San Ignacio de Loyola del barrio El Parnaso. Ya regresamos. Ilumina tu vida, Electrofer es garantía y calidad. En materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta, ¡qué bien! Comultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola, Rufino. Ajá. Qué bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, se te quedó el... Y Rufino, nada que llega. Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto, 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¿Sabe que el nuevo Código de Policía incluye 13 artículos relacionados con el medio ambiente? Entre ellos, preservación del agua, cuidado de la flora, fauna y el aire, recolección de residuos y escombros. De incumplir, las multas oscilarán entre 98.360 y 786.880 pesos. Empezarán a regir a partir de junio de 2017. Evítese una sanción. Cumpla con las normas establecidas en el nuevo Código de Policía. En Barranca Bermeja, sí es posible recuperar nuestro medio ambiente. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Gracias por continuar con nosotros. Para el próximo domingo, la parroquia San Ignacio de Loyola realizará un bingo bazar con el propósito de recaudar fondos para el mejoramiento de la infraestructura del templo. El próximo domingo en la parroquia San Ignacio de Loyola, en el barrio El Parnaso, se realizará una jornada de integración familiar que busca la recaudación de fondos para adecuaciones del templo. Estamos esta semana, estos días trabajando en la remodelación de nuestro templo.
Para eso se requieren algunos recursos y vamos a realizar un bingo bazar el próximo domingo, al que invitamos a todas las personas, domingo 4 de junio, a partir de las 10 de la mañana, aquí en las instalaciones del templo, contiguo al templo. El espacio busca integrar a las familias del barrio en pro de mejorar las instalaciones de la parroquia. Estamos mejorando el cielo raso, estamos mejorando el aspecto del frente del presbiterio y aspiramos que al final del proceso, que será pues en un tiempo un poco más largo, podamos tener aire acondicionado dentro del templo. Por último, el párroco invita a la comunidad para que participe del bingo bazar. El valor del cartón es de 10,000 pesos y en el bazar vamos a tener venta de comidas típicas, sancocho, mute, vamos a tener también carne asada y muchos otros platos para que la gente pueda disfrutar y de paso colaborar con la construcción de nuestro templo. Con esta información hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, recuerde, Materiales Eléctricos Electrofer ilumina tu vida, ahora también en su nueva sede en la avenida 36. Y para salir de su casa bien informado, recuerde conectarse con Enlace Radio 6 AM y nos volveremos a ver en una cita más a las 12 del mediodía con todo lo que sucede en Barranca Bermeja y la región. Entérese, por supuesto, en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz noche para todos.